ver. Perfecto, muy bien. Bueno, pues para aquellos que no me conozcáis, pues soy José Luis Cano, trabajo como consultor de BI en Nexeste Consultores, donde hacemos proyectos fundamentalmente de BI, por supuesto con Power BI y otro tipo de proyectos. Os invito a que visitéis la página y veáis los servicios. Bueno, aparte de los proyectos también tenemos formación, formación en company y lanzamos cursos en abierto de vez en cuando, ¿vale? Entonces, bueno, visitad y ahí también tenéis mis datos de contacto, por si al final de la sesión o queréis contactar conmigo a través de LinkedIn y tenéis alguna duda, aquí tenéis los datos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de sensores y Power BI. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tres cosas en esta sesión. Lo primero es cómo vamos a capturar datos de temperatura, presión, humedad con una Raspberry. Una vez que tengamos estos datos en nuestra Raspberry, tenemos que subir estos datos a la nube, a Power BI. Vamos a ver cómo. En este caso, pues vamos a utilizar componentes de Azure como GitHub y Stream Analytics que nos van a permitir enchufar esos datos que recibamos tanto en Power BI como en otros soportes, en una base de datos, por ejemplo. Eso también lo vamos a ver. Una vez que tenemos los datos en Power BI, pues, ¿qué hacemos con ellos? Pues podemos, por ejemplo, configurar una alarma. Es decir, si tenemos los datos de la temperatura, en este caso, podemos configurar una alarma para que envíe un mensaje a donde nosotros queramos. Si la temperatura sube o baja, dependiendo de lo que queramos controlar, de un determinado umbral, gracias a tarjetas de Power BI. En esta figura os muestro un poco el esquema de la demo y que vais a poder hacer todos. Os voy a dejar la información para que aquel que esté interesado en repetir el taller que vamos a hacer hoy, pues que lo tenga sencillo, que lo tenga fácil. No es complicado. Casi todo es coger recursos que tenemos gratuitos en la nube e ir juntándolos, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a partir es, como os decía, vamos a coger nuestra Raspberry, ahora damos un poco más en detalle. Vamos a utilizar estos componentes de Azure que los vamos a crear hoy directamente en Azure y desde Stream Analytics vamos a poder llevar estos datos a varios sitios. En este caso hemos escogido un panel en Power BI y una base de datos SQL para tenerlos almacenados. Y además vamos a coger distintas granularidades de datos. En un sitio lo vamos a ver con todo el detalle y en la base de datos, por ejemplo, lo podemos almacenar con menos detalle. Pero vamos a ver cómo podemos hacer esto con las funciones de Stream Analytics. Una vez que tenemos los datos en Power BI, pues podemos configurar una alerta y no sé si sabéis, probablemente sí, que en Power Automate ya tenemos un disparador que va ligado, está en vista preliminar todavía, pero bueno, las pruebas que he realizado pues funciona bien. Tenemos un disparador que puede ser provocado por una alerta de Power BI, es decir, que cuando el valor de un indicador sube o baja por un determinado umbral, esto hace que nos dispare un flujo y en ese flujo de Power Automate pues podemos poner, por ejemplo, una notificación en Teams o que nos envíe un correo electrónico, ¿vale? Vamos a ir viendo paso a paso cómo hacer todo esto. Lo primero, para aquellos que no estáis familiarizados con la Raspberry y estáis pensando, pues oye, me cojo una por Amazon, sabré configurarla, no sabré configurarla. Bueno, pues aquí tenéis un poco el esquema básico de qué es lo que vamos a tener en una Raspberry y cómo nos va a ayudar a poder capturar la información en este caso, temperatura, presión, etcétera, ¿vale? Esta es la plaquita que ahora la veremos con más detalle. Que tenemos es bastante pequeña, cabe en la palma de la mano y tenemos unos puertos, el puerto para alimentarlo, tenemos dos puertos mini HDMI, tenemos una tarjeta para poder chupar una cámara, por ejemplo, la tarjeta que también podemos comprar paquetes donde ya viene con la tarjeta microSD precargada con el sistema operativo o os podéis comprar una tarjeta liberada y directamente desde la página de Raspberry descargaros una imagen del sistema operativo. ¿Vale? Que es el Raspberry. Tenemos esto que tenemos que se llama GPIO, es General Purpose Input Output. Son unos pines, bueno, pues para que tú puedas conectar otra serie de dispositivos externos y que dan información a nuestra Raspberry que vamos a poder leer de los pines la información que nos dan. Y esto es precisamente lo que vamos a utilizar para poder leer información de temperatura, presión, humedad, etcétera. ¿Qué más tenemos? Tenemos el procesador, la RAM, la SSD de 4 GB, de 8 GB. Bueno, pues por un módico precio. Ya sabéis que la Raspberry es un
es un mini ordenador. Bueno, es un, a todos los efectos, para lo que ya vais a ver que cuando entremos en directamente la Raspberry, pues podéis hacer lo que podéis hacer con un ordenador, lo podéis hacer en una Raspberry. ¿Qué más? Tenemos también otra serie de puertos, un puerto Ethernet, aunque viene configurado con Wi-Fi también, es decir, le puedes conectar por Wi-Fi a la red y te puedes comunicar a través de ese sistema. Y bueno, pues, ¿qué más? Vamos a ver también, vamos a utilizar un pequeño dispositivo que lo vamos a conectar a nuestra Raspberry, se llama SenseHub. Lo podéis también comprar en Amazon, tanto la Raspberry como SenseHub. Yo particularmente los he comprado en Amazon. Esto vale unos 20 euros, creo recordar, más o menos. Y bueno, pues nos mide varias cosas. Nos mide presión, temperatura, humedad. Tiene también un acelerómetro. Tiene, bueno, aquí tenéis todo lo que tiene. Un detector de color. O sea, para poder. Tiene por aquí un pequeño sensor que puedes poner objetos y te dice de qué color es. Y también tiene una interfaz para poder colocar a su vez otros dispositivos enchufados a este externos, ¿vale? Y esto es lo que vamos a utilizar. Pues voy a encender un momento la cámara para que podáis ver la Raspberry que tengo aquí. Vamos a ver. Vale, os voy a quitar el efecto de fondo porque si no, no se puede ver. Y bueno, pues voy a activaros en primer plano para que lo podáis ver bien. Y bueno, no sé si, Miguel, ¿me puedes confirmar cómo se ve? Correctamente. Vamos, no muy excesivamente nítido, pero se ve perfecto. Vale, a lo mejor lo tengo que ajustar un poquito. ¿Ahí mejor? Sí, vale. Ahí se distingue. Muy bien. Bueno, pues como veis, tenemos una que está funcionando, que es esta de aquí, que está encendida, y es con la que vamos a hacer la demo, donde ya tenemos enchufado este dispositivo, este aparatito, que lo voy a acercar aquí un poquito, que es este SenseHub que llamamos, donde conectamos o enchufamos directamente a nuestra Raspberry, que tenemos aquí también otra desconectada para poderla enseñar mejor. Y en esta, lo que sí he enchufado o he pinchado es un dispositivo que te viene con el sombrero este de sensores para poder separar de la placa lo que es el propio dispositivo. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que medimos es la temperatura y en este caso, como vais a ver luego, este que está demasiado pegado a la placa nos da una temperatura alta porque el procesador desprende calor, ¿no? Entonces nos va a distorsionar la medida de la temperatura, como vamos a ver. Entonces, esto viene con un dispositivo auxiliar para que lo podamos separar. ¿Qué pasa? Que si le ponemos esto luego en la caja no nos cabe, ¿no? Tenemos que comprar una cajita un poquito más alta. También nos viene con una tarjeta micro SD, que aquí tenéis, y esta tarjeta micro SD directamente la tenéis que enchufar aquí debajo. ¿Vale? No sé si se ve ahí debajo, la tenéis que insertar. Y ya con eso podríais arrancar directamente la Raspberry. En este caso, por ejemplo, yo lo tengo enchufado aquí a la alimentación y lo tengo enchufado por el mini HDMI para otro monitor que tengo aquí, auxiliar, donde puedo ver qué es lo que está pasando en la Raspberry. No sé si se aprecia. A ver, aquí sí atino, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto es un poco con lo que vamos a hacer la práctica, ¿vale? Voy a volver a conectar la cámara, normal. Perfecto. Vale. Vale, ¿me estáis viendo? Sí, vemos tu pantalla. La pantalla, perfecto. Vale, muy bien. Pues visto eso. Vale, pues lo primero es configurar la Raspberry, ¿vale? Una vez que ya la habéis enchufado y bueno, le podéis conectar o bien un teclado y un monitor por el mini HDMI, eso es lo más cómodo. Si no, pues podéis instalaros un software de PuTTY para poder mandar los comandos y hacer la configuración en remoto, al menos para poderle poner la Wi-Fi.
Si esto es muy complicado o suena un poco raro, pues lo mejor es que le pongáis un monitor y un teclado y directamente vayáis y le configuréis en las opciones la red, Wi-Fi, lo conectéis y a partir de ahí, por VNC, si se lo habilitamos, lo vais a poder conectar desde cualquier otro equipo que esté conectado a la misma red, que es lo que vamos a hacer. Es decir, ahora yo no voy a utilizar en ningún momento el otro el monitor auxiliar, sino que desde el mismo PC me voy a conectar por VNC para ver qué está pasando, ¿vale? También es importante que habilitéis esto para la interfaz para poder luego conectar con el sensor. Vale, ¿qué más? Luego, ¿cómo vamos a poder leer la temperatura y la presión, etcétera? Bueno, pues, en la propia página del dispositivo que os he enseñado, pues tienen un montón de ejemplos de cómo leerlo, ¿vale? Esta es la página y aquí os podéis descargar todos los ejemplos para poder leer temperaturas, presiones, humedades, etcétera, en Python. Y os dicen aquí directamente qué comandos tenéis que lanzar desde la consola de la Raspberry para instalar las librerías que vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente ejecutando desde la consola esto que os pone aquí y luego abriendo un par de ficheritos, en nuestro caso vamos a utilizar un par de ejemplos, pues con eso ya somos capaces de ir leyendo los sensores, ¿vale? Entonces, bueno, con esto tenemos los recursos. Por ejemplo, yo prácticamente no sé nada de Python y he podido abrir los programas y entenderlos y manejarlos para lo que queremos, que es básicamente coger el trocito de código de Python que lee la temperatura o lee la presión, etcétera, y lo conectamos con otro ejemplo que lo que hace es emular un dispositivo IoT que sube los datos a la nube. Entonces, cogiendo un fichero y cogiendo otro, los mezclamos y podemos hacer toda la práctica, ¿vale? Yo os voy a dejar digamos los ejercicios, ¿no? Para que los podáis probar. Bien, el siguiente paso es crear los recursos en Azure. Una vez que tenemos nuestra Raspberry, que por cierto no nos la he mostrado desde VNC, ¿vale? Os voy a conectar desde VNC. Aquí estoy directamente como si fuera un escritorio remoto y desde aquí vamos a poder, pues, bueno, navegar por internet o abrir nuestros programas de Python, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar este entorno y, bueno, pues desde aquí abrimos los archivos que yo ya previamente he cargado y, bueno, pues tenemos este, por ejemplo, ¿vale? Que es directamente el que nos proporciona el fabricante de los sensores y que cuando le das a ejecutar, pues en este caso nos está midiendo la temperatura y la presión, ¿vale? La presión en hectopascales y la temperatura en grados centígrados. Con esto, bueno, para que veáis que es real, lo que voy a hacer es soplar un poquito y, bueno, es que la temperatura es de 45 grados, pues esto tiene que bajar un poquito. ¿Veis? Ya tenéis aquí la temperatura ha bajado hasta 40 grados, ¿vale? Como veis, en el momento en el que dejo de soplar, la temperatura vuelve a subir. Bueno, pues ya tenemos la primera parte, que es la captura de la temperatura, y ahora nos queda la segunda parte, que es vamos a subir este dato a Power BI, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vale, pues lo primero tenemos que pasar por la creación de dos recursos en nuestro Azure, ¿vale? Voy a ir al navegador. En este caso, bueno, pues no sé si estáis más o menos familiarizados con los recursos en Azure. Ya sabéis que Azure es la nube de Microsoft. Para aquellos que, bueno, pues estéis empezando y todavía no conozcáis esto, pues podéis entrar directamente en portalazure.com, crearos una cuenta gratuita. Microsoft os da 100 euros para que podáis probar y hacer cosas. Y, bueno, pues a partir de ahí tienes que emitir una tarjeta de crédito, pues para, según vayas consumiendo, pues te van cargando, ¿vale? Los recursos que vamos a ver aquí, pues no son muy caros. Vamos a crear dos recursos. Uno, lo que llamamos el IoT Hub, que es un dispositivo que directamente se va a conectar a nuestra Raspberry y, bueno, pues va a ir recibiendo todos los mensajes que la Raspberry le vaya mandando. Ese es el primero, IoT Hub. El segundo es un job de Stream Analytics,
que lo que va a permitir ese job es procesar las entradas de ese IoT Hub y redirigirlas a distintos destinos. Uno puede ser Power BI, otro puede ser el SQL, ¿vale? Entonces, como lo primero que vamos a hacer va a ser crear los dos recursos, que es lo que más tiempo lleva. Entonces, lo primero vamos a crear el IoT Hub, ¿vale? Ponemos IoT Hub y directamente ya nos sale aquí el iconito y el asistente para crear, ¿vale? Tenemos que darle bastante pocos parámetros. Necesitamos darle una suscripción, un grupo de recursos y la región donde se va a crear. Yo suelo poner siempre el oeste de Europa, West Europe, y aquí vamos a poner Demo Power Platform, ¿vale? Y nada, vamos a dar a siguiente. Le ponemos un... aquí es podéis ver la escala de precios que tenemos. En principio, bueno, pues esto es las opciones que nos da por defecto. Y le vamos a dar aquí el coste por mes. Como veis, es de unos 20 euros, ¿vale? Le vamos a dar a OK. Y se va a empezar a crear. Esto tarda un poquito. Y mientras se va creando este recurso, vamos a ir creando el otro recurso que vamos a necesitar, que es un Stream Analytics Job, ¿vale? Job de Stream Analytics. Vamos a poner por aquí Stream Analytics Job. Igual, vamos a crear un job con las características también que nos van a dar por defecto. Demo Power Platform. Grupo de recursos, es importante esto del grupo de recursos, no lo he comentado, pero digamos que el grupo de recursos nos va a permitir controlar el coste que tenemos en un grupo de recursos y la creación y la destrucción conjunta de todo lo que hay debajo de un grupo de recursos. Es como si tuviésemos una carpeta y distintas cosas sobrando de esa carpeta y nos da, es una unidad de coste por un lado y por otro lado una unidad de gestión para poder borrar todos los recursos que vayamos creando dentro de esa carpeta, ¿vale? La localización, pues igual, en el oeste de Europa, vamos a poner aquí, el oeste de Europa, y bueno, pues las unidades que necesitamos, esto es en función de la carga que tengamos, como te pone 3 por defecto, para lo que necesitamos es más que suficiente, y le vamos a dar a crear, y bueno, pues ya se va, va creando el recurso, ¿vale? Bueno, pues ha tardado bastante poquito, la verdad es que para lo que suele tardar, pues no ha tardado prácticamente nada. Ya tenemos aquí nuestros dos recursos que necesitamos, ¿vale? Este IoT Hub y, el otro está en proceso de creación, todavía no aparece por aquí. De momento vamos a ir a este recurso, al IoT Hub, y vamos a dar de alta nuestro dispositivo. Bueno, dice que lo ha creado, pero fijaros que nos da un mensajito. Cuidado que está en todavía no está del todo activo, ¿vale? Mientras se va creando, os voy contando qué necesitamos para poder conectar nuestra Raspberry con este IoT Hub, ¿vale? Porque al final necesitaremos ejecutar un pequeño programa en Python, ¿vale? Bueno, esto es la creación del dispositivo. Luego volveremos a esto. Necesitaremos una conexión, etcétera, ¿vale? Esperaros que esto os lo voy a enseñar mejor. Desde la Raspberry. Vale, desde aquí tenemos aquí un ejemplo que lo que hace es emular un dispositivo IoT, ¿vale? Este es un programa en Python que podéis ejecutar sin Raspberry desde vuestro equipo, desde vuestro Windows. ¿Por qué? Porque lo único que hace es importar una librería en Python de Azure IoT Device y bueno, utiliza una cadena de conexión que ahora vamos a coger cuando creemos el dispositivo y con este programita lo que vamos a hacer es coger, en este caso fijaros que están simulados con la función random, temperatura y humedad, es cierto que para de lo que es la emisión de la temperatura y la presión que tenía antes, pero veis que aquí las funciones son random, es decir que se lo está inventando básicamente. Y con esto lo que hace es que lo envía, cada segundo envía un dato inventado al dispositivo que nosotros le hayamos puesto aquí. Es decir, que básicamente con este programa, tocando aquí la cadena de conexión a nuestro dispositivo en IoT, esto debe de funcionar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir
a nuestro IoT Hub, a ver si ya voy a habilitar aquí. Vamos a ir al navegador y vamos a actualizar. A ver si ya está disponible. Vale, bueno, ya parece que sí que está listo para utilizar. Y aquí, como veis, en este menú de la izquierda, dentro del IoT Hub, tenemos la lista de dispositivos. Vale, directamente aquí y vamos a dar de alta un nuevo dispositivo. Vale, vamos a crear este dispositivo que le vamos a llamar pues Raspberry Demo. Y bueno, si estuviésemos sustituyendo a uno que ya hubiésemos utilizado, le podríamos portar la clave primaria, ¿vale? En este caso le vamos a decir que nos la genere automáticamente. Y le vamos a dar a guardar, ¿vale? Una vez que crea el dispositivo, de aquí a, si le damos a refresh, ya que aparece, va a tener pues una cadena de conexión. Esta cadena de conexión es la que tenemos que probar, ¿vale? Para eso nos vamos a ir directamente a nuestra Raspberry y bueno, pues vamos a abrir el navegador. Fijaros que ahora estoy accediendo al portal de Azure directamente desde la Raspberry, por eso os decía que una Raspberry al final es un ordenador. Y aquí tenemos los nuevos recursos que hemos creado, ¿vale? Si nos vamos a nuestro IoT Hub, que es este de aquí, de Mobile Platform, aquí nos va a aparecer en dispositivos, IoT Devices, va a aparecer el dispositivo que acabamos de crear. ¿Vale? Ya está aquí. Si pinchamos en las propiedades del dispositivo, pues tenemos la cadena de conexión. Directamente esta cadena de conexión, si yo me la copio y me la pego en este programita de Python, donde pone cadena de conexión, fijaros que ahora está apuntando a una que yo he llamado Raspberry 2, ¿vale? Y que, bueno, voy a sustituir aquí ahora, ¿vale? Y fijaros que ahora está cogiendo la Raspberry D, ¿vale? Yo desde aquí lo puedo ejecutar, ¿vale? Es un dispositivo simulado, te lo dice, y bueno, ya está enviando de manera satisfactoria la temperatura, en este caso la temperatura y la humedad. ¿Vale? Fijaros que yo antes estaba midiendo temperatura y presión. En este caso, el programita que tenemos, y que os dejaré el enlace para que os descarguéis, que tenemos en GitHub, bueno, pues está con temperatura y humedad, bueno, no pasa nada. Esto lo cambiamos ahora, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser un programita que combina la información de ambos. ¿Vale? Es decir, vamos a coger la temperatura real y la vamos a vamos a coger la librería de Azure IoT y con esto pues lo tenemos aquí en un programita que lo que hace es que envía la temperatura real, este de aquí, y lo que vamos a hacer en este que de envío de la temperatura real, vamos a cambiarle la cadena de conexión, ¿vale? Para que ya se conecte el dispositivo IoT que acabamos de crear, Raspberry Demo, y bueno, pues le dé a ejecutar. Ahora fijaros que cuando yo le dé a ejecutar, la temperatura que nos va a poner, que se ha enviado a Azure, pues ya no es una temperatura inventada. En este caso son los, bueno, aquí fijaros, voy a parar un momentito porque toqué este programita para poder hacer luego la demo de la alerta. Entonces, en este caso, la temperatura que tengo aquí, pues le he quitado 10 grados para hacer saltar la alerta y lo tengo que volver a corregir. Entonces, dejad por aquí, veis que la temperatura lo he alterado para luego que nosotros podamos simular un escenario. Imaginaos que estamos midiendo la temperatura en una sauna y la temperatura no puede bajar por debajo de 40 grados, por ejemplo. Y nosotros queremos que nos avise cada vez que haya una bajada por debajo de esa temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, eso va a ser lo que nosotros vamos a emular, ¿vale? Lo vuelvo a ejecutar, como veis, está en la temperatura real, 40 y tantos grados, porque como os he comentado antes, está muy cerca del procesador que está liberando calor, entonces está muy calentito, ¿vale? Bien, esto ya lo está enviando
al IoT Hub. ¿Se está haciendo algo con ello? No. De momento, la información está llegando a nuestro Azure, vuelvo al, a mi equipo, está llegando al, a este IoT Hub, pero no estamos haciendo nada con ello. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a salir aquí al, a nuestra carpetita. Vamos a ir a ver si se ha creado ya el job que teníamos, tengo Power Platform, aquí lo tenemos. Bien, este es el job de Stream Analytics, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Cómo os configuramos esto? Pues fijaros, tenemos aquí unas entradas, le vamos a configurar, vamos a apuntar a ese IoT Hub que hemos configurado. Tenemos que configurar también unas salidas, es decir, que aquí nosotros vamos a dar dos salidas. Por un lado, apuntaremos a Power BI y por otro lado, enviaremos los datos a un SQL. ¿Vale? Y bueno, eso lo haremos mediante la elaboración de una query. ¿Vale? Entonces, bueno, lo haremos por ese paso, por ese orden. Primero vamos a generar las entradas, ¿vale? Lo primero le vamos a decir que tenemos como entrada nuestro IoT Hub. Como veis, podemos configurar también un Email Hub, que es más genérico, y un Blog Storage, ¿vale? Vamos a configurar la entrada, le tenemos que dar un nombre, en este caso vamos a poner pues el demo Power Platform otra vez, ¿vale? Y bueno, el IoT Hub aquí está apuntando, fijaros que por defecto ya me está apuntando a ese y yo podría coger otro, le podría coger el demo test 1, el demo test 2 u otros, pero por defecto me ha cogido este. Bueno, hay unos valores por defecto que vamos a dejar. Si quisiéramos diferenciar las particiones, pues le podríamos indicar aquí, ¿vale? Para luego de cara a poder tratarlo en las estadísticas y en el redireccionamiento, pero bueno, en este caso no le vamos a poner ninguna partición, ¿vale? Tenemos ya la entrada configurada. Vamos a ver la salida, ¿vale? Fijaros hacia dónde podemos redirigir nuestros datos, ¿vale? Lo podemos llevar a un table storage, lo podemos llevar a un Cosmos DB, lo podemos dejar en un data lake, lo podemos enchufar con una función de Azure, lo podemos llevar a Synapsis Analytics, el antiguo Azure SQL Tower House, etcétera, ¿vale? En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer va a ser llevarlo por un lado a Power BI y por otro a una base de datos SQL, ¿vale? A enchufar la primera salida que es Power BI, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner demo Power Platform. Lo primero que tenemos, a ver, diálisis not available, vale. Vamos a poner, vamos a poner data, Power BI, mejor. Vale, aquí en el grupo de trabajo le vamos a poner Power Platform demo. Y bueno, pues le tenemos que dar la autenticación, que ahora nos autenticamos, y le tenemos que dar un nombre tanto al dataset y un nombre a la tabla, ¿vale? El dataset lo vamos a llamar por plazo IoT, voy a poner, porque no sé si hay algún otro que sea por plazo demo. Y a la tabla le voy a llamar IoT data, por ejemplo. Esto me voy a autenticar. Vale, voy a meter mi sesión, pero bueno, me acaban de mandar un mensaje al móvil que tengo que meterlo. Okay, vamos a ver. Es. Vale. Perfecto, ya se ha autenticado y le damos a guardar. Vale, esto añade y después de añadirlo, él tiene que validar si los credenciales que has metido son correctos, etc. Vale, entonces, esta validación que hace, pues tenemos que comprobar que efectivamente se ha podido conectar. Si esto no lo hace correctamente, cuando luego ejecutemos la query, pues aunque la query esté correctamente construida, no va a ser capaz de enchufarlo a ninguna salida, ¿vale? Bien, vamos a crear ahora nuestro conector a una base de datos SQL, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner SQL, vamos a poner aquí demo IoT como base de datos. Y vamos a poner una cadena de
Voy a recuperar el usuario y la contraseña. Vale. Y la contraseña. Voy a para no copiar espacios en blanco y más. Una basada aquí. Y vale, le vamos a poner con qué tabla tenemos que jugar, ¿vale? Fijaros, yo he creado aquí, una base de datos con una tabla, ¿vale? Donde ya he hecho alguna pruebecita y entonces, bueno, pues en la tabla se llama demo IoT y los campos en los que vamos a volcar la información de los sensores, pues está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a utilizar la demo IoT y vamos a guardar. ¿Vale? Igual, te añade la salida y comprueba que los credenciales que le hemos dado son correctos. Si esto da error, pues tenemos que ver a ver si es que ha sido correcto. Por tanto, ya tenemos configurado las dos salidas. Ahora tenemos que configurar la parte del medio. Y esto pues os va a sonar porque es SQL muy parecido al SQL. Y lo que la única diferencia que vamos a tener es que tenemos posibilidades de coger ventanas, ¿vale? Os lo voy a explicar con bueno, pues una query que ya tengo aquí preparada para perder el menor tiempo posible. Y bueno, pues a todo, si antes de empezar con la query, si queréis probar simplemente con qué campos está recibiendo, es decir, si aquí ponéis select asterisco into data to Power BI, ¿vale? Data to Power BI. Primero se pone la salida y luego la entrada. From Demo Power Platform. Demo Power Platform. Y aquí le damos a ejecutar. Pues vemos. Fijaros que ya, como estábamos enchufando datos, pues nos va diciendo la información que está ya en el sensor, ¿vale? Como veis, por ejemplo, aquí dentro de IoT Hub, a su vez, es un mensaje en JSON que es compuesto. Vamos a ver cómo leemos ese mensaje. Para ello, ahora sí que os voy a copiar la query aquí y vamos a analizarlo, ¿vale? Aquí tenemos dos queries, ¿vale? Que tenemos que hacer una query, no podemos hacer una sola query, hacer dos salidas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos, por un lado, una query que me vuelca a Power BI y otra query en la que he utilizado una ventana de 10 segundos, es decir, que no me coja con la cadencia que pueda tener esto, que puede ser pues cada milisegundo, por ejemplo, podemos estar recibiendo un dato. Y yo, en este caso, lo que estoy haciendo con esta consulta es estoy cogiendo una ventana para poder agregar y estoy cogiendo la temperatura media en esa ventana. Además, le estoy poniendo un alias, porque fijaros que lo que yo estoy recibiendo aquí es temperature, ¿no? Y lo que tenemos que volcar en la base de datos es el campo se llama temperatura. Aquí pressure es presión. Entonces, lo que hacemos es utilizamos los alias en el propio SQL para hacerlos coincidir con, bueno, pues con el nombre del campo. Podemos probar uno, ¿vale? Es decir, podemos probar este, por ejemplo. Y fijaros que aquí, aquí me dice que no he encontrado nada. A ver. Ah, bueno, claro, porque he copiado y pegado, pero aquí he dejado demo test y no es demo test, es demo Power Platform, ¿vale? Demo Power Platform y la probamos. Vale, pues vamos a ver. Veis que aquí, por ejemplo, hemos extraído de ese IoT Hub, que era un mensaje en JSON, directamente como si fuera una clase y con el punto accedemos a una propiedad, pues accedemos a la propiedad Connection Device y obtenemos el nombre del dispositivo que nos está enviando la información. ¿Vale? Vamos a coger y hacer exactamente lo mismo y probarlo en la segunda consulta.
¿Vale? Fijaros la estructura que tenemos en la sintaxis de esta consulta. ¿Vale? En el group by le decimos con esto, el tumbling window, el intervalo y el tiempo que cogemos. ¿Vale? Esto tenía una diapositiva por aquí que os gustaría enseñarosla, que es bastante clara. Esto es lo que hemos ido haciendo. ¿Vale? Que es esta de aquí. ¿Vale? La ventana del tumbling window lo que hace es trocearnos el streaming de datos que va recibiendo y no va considerando uno a uno, sino que como le he dicho que me coja una ventana de n segundos o de n minutos, pues que en esa ventana coja los datos y me haga ciertas operaciones de agregación. En este caso, lo que hemos cogido es la temperatura media, ¿vale? La temperatura media y la presión media. Y que, bueno, pues me la ocupa por dispositivo, obviamente, ¿no? Con esto guardamos la query y una vez que ya hemos guardado la query, lo que tenemos que hacer es poner el job en funcionamiento. Es decir, paso primero las entradas, después las salidas, después configuramos la query y una vez que hemos configurado la query tenemos que levantar el servicio. ¿Vale? Entonces, esto ya nos va a crear, en primer lugar nos crea en Power BI ese dataset. Eso lo hace automáticamente. Y en segundo lugar, lo que hace es que nos redirige los datos que recibe a esa tabla. ¿Vale? Pues bueno, esto seguramente sí que tardará algo en crear el dataset en Power BI. Vamos a ir entrando en Power BI mientras. Y vamos a ver si nos lo ha creado. Primero tiene que aquí decir que el servicio está ejecutándose correctamente. ¿Vale? Y luego pues en la información del servicio, pues que no haya habido ningún problema. Vale. Mientras vamos a ir entrando por aquí y vamos a ir al workspace de Power Platform. Y vamos a ver si aquí tenemos algún dataset nuevo. Vale, no tenemos por aquí ningún dataset nuevo. Vamos a ordenarlo por la fecha de creación y bueno, vamos a ir viendo, está todavía en modo creación y bueno, creo que hay alguna pregunta, no estoy mirando el chat. Vale, con Power BI Pro, vale, con Power BI Pro es suficiente, pues sí, es suficiente con Power BI Pro, no necesitas nada más. En este caso vais a ver que yo tengo Power BI Pro, Power BI Premium por usuario, pero con el Pro es perfectamente válido. ¿Vale? Vale, ya se ha arrancado el servicio. Bueno, otra pregunta que veo por aquí es el coste de Stream Analytics. Luego, si queréis, vamos a la calculadora de precios y vemos cuánto nos cuesta el Stream Analytics, pero bueno, tampoco es mucho. Vale, pues tenemos aquí el job iniciado. Y vamos a ver si aquí, vale, ya lo tenemos aquí, ¿lo veis? Oh. Tenemos el dataset, vamos a ver, refrescado por aquí, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es crearnos el informe, ya sabéis que es totalmente diferente a si estamos acostumbrados a trabajar con Power BI Desktop, que lo hacemos todo en el desktop, publicamos y ya nos publica tanto el dataset por un lado como el informe por otro. En este caso no es así, son datos que está recibiendo en streaming, ¿vale? Luego vamos a ver cómo podemos cambiar la estructura de este dataset. Pero desde aquí lo que podemos hacer es crear un informe. ¿Vale? Nos vamos a Power BI. Bueno, no sé por qué me sale ese mensaje. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues representar esa temperatura, ¿vale? En un, con un gráfico de línea, o de, en este caso de área. Vamos a poner la fecha en el eje y vamos a poner la temperatura en valores, ¿vale? Pero la temperatura le vamos a poner que nos ponga la media, la temperatura. Vale, bueno, pues entonces aquí estáis viendo el rango en el que ha oscilado en este tiempo pues la temperatura, ¿no? Entre 47, como veis, es un rango muy estrecho. Si yo aquí, pues como hacemos antes, pues soplamos, aunque luego para hacer saltar la alarma, voy a tocar por código, ahora está soplando.
Vale, estoy soplando. Vale, ha bajado hasta 39, en algún caso, pero 40, ha bajado hasta 40, de 47, ha bajado a 40. Tardará un poquito en verse. Vale, aquí se ha visto, ¿vale? Veis que antes estaba, entonces aquí he soplado y veis que se ha ajustado el rango automáticamente, ¿vale? ¿Cómo hacemos para crearnos una alarma que nos pueda controlar, oye, que la temperatura ha bajado? Porque aquí no podemos crear medidas, es decir, que cuando estamos diseñando, ¿no?, y no tenemos posibilidad de hacer esto con el desktop, no tenemos la posibilidad de tocar el modelo. No podemos crearnos una medida donde con DAX diga, quédate con este valor, o hazme la media de los últimos, tal, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en este caso vamos a meter aquí varias cosas. Vamos a meter una tarjetita donde pongamos la temperatura media. Si ponemos aquí la temperatura, ya veis que por defecto eso nos suma. Si le ponemos la media, es la media de todos los datos. Pero yo no quiero la media de todos los datos. Quiero la media del último minuto, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues gracias a los filtros. Podemos arrastrar un filtro a nuestro componente visual y en lugar de utilizar el filtro básico, podemos utilizar el de hora relativa y poner cuál es la temperatura en el último minuto o en los últimos dos minutos, ¿vale? Voy a poner aquí en el último minuto y bueno, pues se nos ha actualizado un poco. Ahí, ¿vale? Aquí tenemos 43,86. Ya veis que ha subido rápidamente otra vez la temperatura en el momento en el que deja de soplar. Ya no voy a soplar más, ya lo que haré será tocarlo por código, ¿vale? Para configurar la alerta. Bien, bueno, pues ya tenemos esto. Esto ya lo podríamos anclar. Otra cosa que podemos hacer es arrastrar y ver el número de registros. Vamos a poner aquí el número de registros. Vale, pues de momento pues van 500 datos. En este tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues esto lo tenemos configurado, si mal no recuerdo, a ver, no sé si era cada medio segundo, ¿vale? Esto podemos cambiarlo y ponerle más o menos frecuencia, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Pues vamos a anclar esta tarjeta en un panel para poderlo asociar a una alerta. Vale, en lugar de esto de haber el temperature, voy a poner alerta Power Platform Demo, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego esto lo voy a necesitar para configurar el flujo en Power Automate. ¿Vale? Entonces, quiero que lo identifiquemos bien para luego poder asociar un flujo. Vamos a anclarlo a un panel y vamos a poner aquí Demo Power Platform. Vale, y pues, vamos a poner aquí New Dashboard. Demo. Vale, y bueno, pues aquí vamos a ir al dashboard. Y desde aquí ya podemos configurar la alerta en esta opción. Las alertas las podemos asociar a tarjetas que tienen un solo valor y que, por tanto, tú le puedes definir un umbral por arriba o por abajo y eso te crea esa alerta, ¿vale? Entonces, si le creamos aquí, le añadimos la regla de alerta. Si, por ejemplo, pensamos que esto es una sauna, vamos a poner que, bueno, pues que nos avise cuando esté por debajo de 40 grados, ¿vale? Y esto te dice que esto lo va a hacer o una vez al día o una vez cada hora, ¿vale? No tenemos mayor frecuencia. Si quisiésemos notificar con más frecuencia, tendríamos que buscar otra vía, ¿no? Pero en este caso, bueno, nos vale. Entonces, aquí le vamos a dar a guardar. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, mediante el código que tenemos en nuestra Raspberry, vamos a bajar 10 grados la temperatura para hacer saltar la alarma, ¿vale? De manera que nos hará disparar un flujo en Power Auto,
voy a ir a Power Automate. En este caso, me voy a Flow, pero en Microsoft.com, y me voy a crear un nuevo flujo. Un flujo, vamos a ver, un nuevo flujo de nube automatizado, ¿vale? Que es el que requiere un disparador. Voy a poner aquí en este flujo demo por web platform. El desencadenador que tenemos que buscar, en este caso tenemos que poner aquí Power BI. Power BI. Vale, a ver si lo refresca esto bien. Y fijaros que tenemos este de aquí, que es cuando se desencadena una alerta. Directamente desde aquí lo creamos. Y bueno, lo primero que le tenemos que seleccionar es la conexión, para que en este caso ya la tiene almacenada con mis credenciales. Y aquí, pues bueno, pues cuando lo despleguemos nos van a salir las alertas que hemos creado, ¿vale? En este caso hemos puesto alerta Power Platform Demo, ¿vale? Entonces, cuando este valor se dispare, pues entonces vamos a poder hacer, ¿qué cosas vamos a poder hacer? Por ejemplo, enviar un mensaje a Teams. Enviar un mensaje a Teams. Publicar un mensaje en Teams. En este caso, pues por ejemplo, lo voy a poner en el equipo de formación, en el canal general, y le vamos a decir que, pues por ejemplo, veis que le podemos poner el contenido dinámico, ¿vale? Entonces, bueno, y le podemos poner que se ha disparado la alerta de temperatura. Debajo de, y aquí podemos buscar, y ahora tiene un valor de, y aquí buscamos el valor del icono, ¿vale? Bueno, en este caso no lo va a poner con muchos decimales, no importa. Podemos aquí formatear este número previamente y demás, pero bueno, por no perder y que no se nos haga muy tarde, que no se nos demore la presentación, de momento lo voy a dejar así. En paralelo, nosotros podemos notificar, por ejemplo, por Outlook. ¿Vale? Outlook. Y en este caso hay uno que me gusta mucho, que es crear un mensaje desde un buzón compartido. ¿Vale? Esto me gusta porque puedes utilizar un buzón que tú tengas compartido. En este caso voy a utilizar el de notificaciones y enviárselo a las personas responsables. En este caso, pues, enviar a mí mismo, ¿vale? Y y como mensaje, pues la verdad es que me lo podía haber copiado. Asunto, tengo que poner aquí alerta de temperatura. A ver si puedo copiar de aquí, a ver si me deja. Dejo. Pues ya está, con esto en principio yo le daría a guardar. Voy a, una vez guardado el flujo, pues vamos a probarlo, a ver si, perdón, voy a comprobarlo. No me dice que no hay ningún error. Y, perdón, lo que voy a provocar ahora es que se dispare esa alerta. ¿Vale? ¿Cómo voy a provocar que se dispare la alerta? Mediante programación. Es decir, lo que voy a hacer es que voy a parar el envío de datos un momentito y lo que voy a hacer es tocar el dato de temperatura y quitar 10 grados, así, directamente, en lugar de estar soplando, es más rápido y, no, y además os puedo contar cosas mientras esto ya va mandando temperaturas, como veis, de 36 grados. Es decir, aquí en cualquier momento, pues esto, si le vamos a actualizar, pues en el momento en el que ya coja una banda, pues esto empezará a bajar y hará saltar la alerta, ¿vale? Vamos a ver, tarda un poquito, lleva un poquito de demora. Y mientras esto se va actualizando, lo que os voy a contar es qué pasa si yo quisiese editar el dataset. ¿Qué pasa si yo quisiese incluir en mi dashboard? ¿Veis? Ya ha bajado por aquí. Si yo quisiese incluir en mi dashboard un nuevo dato, ¿vale? Pues para eso tendría que editar
dataset. Voy a ir aquí. Y en, bueno, primero tienes información para la API, si quieres directamente enchufarlo con una colocación de la API, pero si queréis modificar el dataset tendríais que venir aquí. ¿Vale? Y podéis añadir nuevos campos. Es decir, pues imagínate que ahora voy a meter la humedad, porque antes no la capturaba y a partir de esta fecha pues voy a introducir la humedad, pero no quiero perder la información del dataset. Bueno, pues aquí puedo editar esta información y ampliarla. ¿Qué más? Bueno, pues ya debería haber saltado nuestro disparador. Vamos a ver si, si esto... Vale, se ha disparado, efectivamente. Y por tanto yo debería de haber recibido un mensaje en el chat. Vale, os voy a compartir la información. Y bueno, aparte de las pruebas que he podido hacer antes de la demo, pues como veis justo ahora, a las 18:56, dice que se ha disparado la alerta de temperatura por debajo de 40 y ahora tiene un valor de esto. Esto es lo que os decía, que si queremos formatear este número para que no aparezca tan feo, pues tendríamos que hacer un paso previo. Pero bueno, yo creo que se ha entendido. También me debería de haber llevado un correo. Como veis, por aquí tengo todas las notificaciones. Y bueno, pues tenemos esta alerta de temperatura que me ha llegado justo con el mensaje que me ha llegado a Teams, ¿vale? Vamos a repasar a ver si me he dejado algo en el tintero. Yo creo que no. Yo creo que os lo he contado todo y pasaremos a las preguntas, ¿vale? Voy a ver si de lo que tenía aquí pensado en las diapositivas contaros está todo. Esto es la creación, ¿vale? Recordad que creamos primero el dispositivo, utilizamos la cadena de conexión, creamos el job en Streamlabs Analytics, ¿vale? Conectábamos la entrada y la salida, primero con Power BI y después con la base de datos SQL, y bueno, pues luego hacíamos la query de Stream Analytics, ¿vale? Luego hemos configurado esta ventana. Tenéis este ejemplo, que es, os lo voy a pasar por el chat, ¿vale? Para, no sé si lo ha pasado Miguel ya, este ejemplo. No sé si me repito. No. Vale, pues lo voy a pasar por aquí para que os lo podáis descargar. Y bueno, pues esto lo que hace es emular. Si podéis hacer todo esto, no tomo la Raspberry, pero quiero probarlo. Bueno, pues aquí tenéis el enlace. ¿Vale? Directamente con cualquier entorno de Python que tengáis, lo podéis hacer. Fijaros que aquí lo que hemos hecho ha sido combinar dos códigos que tenemos por separado que nos facilitan de manera gratuita tanto GitHub por un lado como el fabricante del dispositivo este de los sensores. ¿Vale? Bueno, luego hemos hecho el ejemplo de la visualización en Power BI y bueno, alguna cosita más. Vale, la configuración de la alerta, esto recordarlo, que si queremos quedarnos con la información de la temperatura que ha ocurrido en el último minuto, tenemos que configurar el filtro porque no tenemos la opción de poner medidas. Y por otro lado, una vez que anclamos la tarjeta en el panel, podemos configurar la alerta, ya sea por encima o por debajo de un determinado valor. Hemos hecho el flujo. Fijaros que yo lo que me he saltado aquí es lo de formatear el valor para que me lo ponga con dos decimales, ponga todo ese chorro de números en el mensaje y con eso ya quedaría listo nuestro flujo. Vale, consideraciones que tenemos que tener. Imaginad por un momento que yo paro el job de Stream Analytics. ¿Qué pasa con los datos que está enviando nuestra Raspberry al IoT? Que el IoT está recibiendo, pero que no está bloqueando Stream Analytics porque hemos pausado el job. Vale, en ese caso los datos se pierden. Vale, si yo pauso el job, lo paro, voy a tener un hueco en la recepción. El Stream Analytics es precisamente eso, el streaming. Si paro, la corriente se para. En el momento en que lo encienda, él no va a buscar qué datos están pendientes de enviar, nada por el estilo. Es el momento. ¿Vale? Esto ya os lo he contado. La parte del cómo editamos el dataset y demás. Entonces, bueno, pasamos a la parte de preguntas que había por aquí, sobre todo el tema de precios, ¿no? ¿Verdad? Había una de precio. Sí, también tienes alguna otra por ahí. ¿Preguntas tú? O sea, ¿le lanzas las preguntas tú, Miguel? No, adelante.
Ah, como quieres, ¿eh? Bueno, es que no sabes si estabas por ahí todavía. Sí, bueno, nada, Óscar, por ejemplo, pregunta, bueno, perdón, la primera que teníamos era la de Ignacio Cabrero, pues, como decías, que es el coste del Stream Analytics Job. Vale, pues el coste, un segundito, porque lo que tenéis que hacer siempre, cuando tengáis, yo la verdad es que esto te puedo decir mucho poco, y mucho poco, a lo mejor uno es mucho y para otro es poco, ¿no? A ver, siempre lo que os recomiendo es que os vayáis a Azure Price Calculator, y la calculadora de precios de Azure, y aquí le empezáis a meter los recursos que vais a necesitéis en vuestro proyecto y estiméis antes de abordar cualquier proyecto. Vale, entonces en este caso esto está en aquí, Azure Stream Analytics, ¿vale? Te lo añade por aquí. Y bueno, yo aquí tengo más cosas, voy a borrar cosas que tengo, como recoge las últimas peticiones que has hecho. Pues, a ver si me lo hace bien. No me ha dicho nada, voy a meterlo otra vez, a ver si me hace caso. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, pues si lo tenéis encendido todo el mes, 80 euros, porque esto es por entrada, ¿vale? Y cada entrada te cuesta, y luego por horas de funcionamiento. Si lo paras los fines de semana o lo paras por la noche o tal, pues aquí puedes ir ajustando, ¿vale? Esto también es en el tipo estándar dedicado, aquí puedes jugar también con distintos escalados que tienes, pero bueno. 80 euros. ¿Más preguntas? Vale, sí. Luego, Oscar pregunta si con Power BI Pro es suficiente. Sí, no, vale. Con Power BI Pro es suficiente. Vale. Y luego también Oscar pregunta que si pones el visual de línea en el dashboard, si también se actualiza automáticamente. Si ponemos el dashboard, el área. Visual de línea. Sí. Sí, sí, lo podemos hacer. A ver. Vale. La última. Tiene cierto periodo de refresco, pero uh-huh. Igual que se va actualizando el. Vamos a ver, el dashboard demo. Vamos a ir al demo Power Platform. Ya no sé cuál de ellos es. Power Platform. No, ensayo 2. No, tampoco es. Hay un momento que vaya directamente a qué es. Tengo Power Platform, este de aquí, ¿no? Y como ahí, tengo, como veis, varias demos de Power Platform. Bien, esto lo tendríamos que anclar, ¿verdad? Lo tendríamos que anclar, perdón, lo tendríamos que anclar con la chincheta. Y si lo anclamos aquí, ¿vale? Pues aquí iremos viendo si se nos va actualizando o no. Vale, pues aquí ha cogido, veis que va cambiando, ¿vale? Y aquí va cogiendo el último valor. Vale, 5 y 9, ya estoy viendo la. O sea, perdón. Esto está 2 horas, está en formato UTC, ¿vale? Es decir, que serían las 7. Bueno, a priori sí que cambia al mismo tiempo que va cambiando. Esto tiene un cierto desfase porque lo tarda un poquito en recibirlo, ¿vale? Pero sí que iría. Que refrescarlo. ¿Más preguntas? Vale, sí. Luego Iván Camilo Barriga pregunta que cuál es el límite de datos permitidos en la ventana de tiempo del streaming y si existe límite de minutos. A ver, ahí puedes poner en el window timing este, o timing window, puedes poner hasta horas. Días no lo sé si puedes poner, pero horas puedes poner. Y en cuanto a límite de registros, pues hombre, como todo tiene un límite, pero digamos que Stream Analytics precisamente está pensado para hacer una ingesta de millones de eventos por segundo. ¿Vale? O sea, que está pensado para eso, para recibir grandes cantidades de información. Nosotros aquí estaríamos infrautilizando con la democracia de mandar cada segundo 2 datos, ¿no? Esto está pensado para eso, para recibir millones de registros por segundo.
Vale, genial. Y luego la última pregunta que tenemos en el chat por ahora es de Ignacio Cabero, que pregunta sobre persistencia de los datos, si podemos ir creando un espejo en SQL u otra base de datos para que no se pierdan. Claro, el SQL lo hemos hecho. Lo que pasa es que es verdad que no os he enseñado el resultado, ¿vale? Pero precisamente lo que hemos hecho yendo a SQL, como veis, aquí estamos guardando la información. ¿Os acordáis que hacíamos una ventana, ¿vale? De cada X segundos, 10 segundos, ¿no? 10 segundos. Pues aquí, cada 10 segundos estamos guardando el promedio de la temperatura y de la presión. Aquí está haciendo el Windows también, no como en Power BI. En Power BI los medíamos absolutamente todos. Y era dentro de Power BI lo hacíamos la media. Aquí lo que hemos hecho ha sido, cada 10 segundos calcular la media, Stream Analytics ha hecho ese trabajo, e insertar solo cada 10 segundos, habiendo recibido 20 datos. Ha cogido la media de esos 20 datos y lo ha insertado en base de datos. ¿Vale? ¿Más preguntas? Pues por ahora, al menos en el chat, no hay más ninguna. Si alguno quiere preguntar directamente, pues vale, nada. Pues por mi parte, a ver, nada más. Si quieres presentar el evento del próximo día mientras la gente se anima, si quieres luego hacer más preguntas y demás, pues... nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestro interés. Y nada, esperamos estar en otra ocasión compartiendo cositas con vosotros. Coge Cintia el control y si quieres presenta, bueno, al menos la fecha, ¿no? No tenemos ponente todavía, pero al menos la fecha del próximo evento. Cintia, uy, Cintia se ha desconectado. Ah, pues espera, la abro yo en un momento. Ay, no, estoy. Ah, vale. Un segundo, porfa. Sabemos que estás en el trabajo, no te preocupes. Si no, me lo dices y continúo yo, que no hay problema. Ah, pues si puedes proyectar tú, porfa, sí, porque pues, tratando mira, lo pongo yo aquí en un momento y os comparto la pantalla. Bueno, pues como... dice José Luis, comentaros el siguiente evento que tendremos, que será el día 24 de junio. Aún no tenemos cerrado el ponente, teníamos ahí un par de opciones y no se ha concretado, pero no os preocupéis que haremos un cierre de campaña, cierre de esta temporada y tendremos alguna presentación y alguna sorpresa por ahí. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Espero que nos veamos aquí la próxima. Muchas gracias a todos por asistir. Voy a detener la grabación y ya, si queréis.